En la exposición presento la obra Patria Madre, que en su día formó parte de un proyecto que se llamaba La Cuerda Tensa. En general es un proyecto que hablaba de mí o de mi situación ante el arte y cómo me estaba relacionando con ello, ¿no? Hace un par de años. En realidad la pieza, ya que en el proyecto general hablaba de mí, pues en esta obra en concreto, pues un poco eché la vista atrás de decir, bueno, ¿de dónde estoy? ¿Dónde vengo? También el contexto sociopolítico que en el momento había en este país, que es como, hablo como si fuese muy pasado, pero hace muy poco tiempo, que hace 2 años, pues era un poco el momento en donde todo el mundo, los nacionalismos estaban en pleno auge, que ahora también, pero antes más. Y entonces, pues todo el mundo colgábamos, o colgaban, yo nunca lo hice, su bandera y todo esto. Entonces, esa reflexión sobre la bandera, sobre los nacionalismos, yo que me siento bastante dividido porque me he criado en Barcelona, ¿no? En Cataluña y todo esto, entre otros sitios, pues pensé en hacer en esta obra, ¿no? En reflexionar sobre cuál sería mi bandera. Y llegando hasta ahí, pues empecé a pensar, buah, pues no solo he vivido ahí. Entonces, lo que hice fue, dije, bueno, pues le voy a pedir, voy a jugar con el hecho de, con la palabra, con el concepto de madre patria, ¿no? Que se utiliza tanto, y lo voy a cambiar y voy a cogerle y voy a dar a mi madre todas las banderas de todos los sitios donde me han llevado ellos a vivir o donde he vivido dependiendo de ellos, económicamente hablando, ¿no? También. Y entonces siempre con el fondo y con el lienzo de la bandera de Europa, que es un poco lo que siempre tenemos de fondo, ¿no? Que somos europeos. Y entonces, pues básicamente es eso la pieza. La pieza es un collage que mi madre fabrica de manera simbólica haciendo mi propia bandera o mi propia patria. Y entonces haciendo mi propio nacionalismo, digamos. Y la bandera es así de sencilla. Los componentes son vídeo, en donde ella cose esta bandera, por supuesto, y la bandera en sí, que es un collage, un passport, y 2 cuchillos, que sí que me parecía un poco el elemento en sí de, digamos, para darle otra capa a la pieza, para darle otra dimensión, que sí que generan esa violencia con la que generamos todos estos conceptos, ¿no?